Dar inicio a la sesión número 189 de nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hemos cambiado hoy día el horario porque tuvimos otra actividad de la municipalidad que se cruzó. Agradezco muchísimo por esa buena disposición del comité y por haber aceptado este cambio de horario, que nos saca un poquito de la rutina o de la costumbre que tenemos, porque nosotros todos los días viernes nos reunimos a las 8 de la mañana, a los miembros del comité les consta esto, y muchas veces eso hace pues que hayan algunas otras actividades que durante el día vayan copando lo que nosotros tenemos como agenda. Por ejemplo, tengo entendido que el comisario Barrantes de la Comisaría de San Antonio no va a poder venir ahora porque tiene una actividad y está mandando a su segundo. También se ha excusado el doctor Carlos Contreras porque tenía una premiación con adultos mayores que era ineludible, que no la podía dejar. Sin embargo, estamos acá en esta reunión de la fecha, la 189. La idea que yo tengo antes de pasar la lista es simple y llanamente compartir con los miembros del Consejo y de este Consejo, este Comité de Seguridad Ciudadana, para comentarles que por lo menos tendríamos que llegar antes que termine el año a las 190 reuniones y poder planificar los últimos días de este mes, que son días de muchísima actividad. Vamos a tomar la lista del caso y después vendrá la agenda en sí mismo, que tiene varios puntos muy nutridos. Adelante, por favor, Secretaria General del Consejo. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del comandante PNP Walter Palomino Simón, el teniente José Yanqui Tapia. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrantes Zambrano. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Penal Provincial de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra, se encuentra de licencia. Se ha excusado, ¿no? Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. También está en una actividad. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Al quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario entonces damos por instalada la sesión. Hoy día tenemos varias personas que nos visitan. Tenemos al señor Gerente General de Procesos de Medios de Pago, el señor Augusto Fluker Martínez, a quien le damos la bienvenida. Ha venido acompañado el señor César Rodríguez, que es el gerente comercial también de la institución de medios de pago. También le damos un saludo especial. Se encuentra en sala el apoderado de BM La Pierre y compañía, el señor Abelardo Eizaguirre Talledo, también un saludo para él. Y tenemos algunos acompañantes de Mastercard que también se encuentran presentes. Los saludo a todos ellos, son dos o tres personas más. Y como observadora de esta reunión y en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Mi saludo para todos, la bienvenida para todos. La agenda que tenemos hoy es una agenda que va a comenzar con un acto formal y protocolar que teníamos pendiente, que es la juramentación del doctor Augusto Berrocal Castañeda, que es el fiscal provincial titular de la 23 Fiscalía Provincial de Lima, a quien lo saludamos también.
Después vamos a tener una exposición del señor Augusto Flücker. Como tercer punto, estará siendo debatido si se aprueba o no el informe de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana que corresponde al segundo semestre del año 2014. Este plan ha sido enviado por correo electrónico y por algunos otros medios a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y finalmente estaremos haciendo la exposición sobre accidentes de tránsito que quedó pendiente la semana pasada por parte del señor Mendoza, Armando Mendoza. Hacia el final, a pesar de que esto no es parte de la agenda o el punto central de la agenda, dejaremos algunas recomendaciones para la siguiente semana de trabajo. Bien, vamos entonces al punto primero de la agenda. Se va a proceder a realizar la juramentación como nuevo integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores del doctor Augusto Berrocal Castañeda, fiscal provincial titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Doctor Augusto Berrocal Castañeda, fiscal provincial titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima. ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente en el cargo de miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores que se le confía? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos miraflorinos lo premien. Y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, continuará con la reunión del comité. Bien, muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar al segundo punto que teníamos nosotros en la agenda, que tiene que ver con la visita del señor Flücker y de la exposición que él ha preparado dentro de lo que es el marco de esta nueva relación que se ha establecido con Mastercard para el uso de los POS como parte de las alarmas silenciosas que tiene el distrito de Miraflores. Adelante, por favor, señor Flücker, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Señor Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores y presidente del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, muchas gracias por la acogida del día de hoy y por la acogida que nos han dado todos estos, no diría días, sino semanas previas para trabajar en este proyecto interesante, muy interesante, que nos permite sumarnos a los esfuerzos que viene haciendo este comité y la Municipalidad de Miraflores, liderando, diríamos nosotros, lo que es la preocupación por la seguridad ciudadana, ¿no? En ese sentido, nosotros brevemente, y agradeciendo el aporte del equipo, tanto por parte de la municipalidad como nuestro, que ha venido trabajando en esta implementación, quiero presentarles la alerta POS, ¿no?, que es el sistema que va a permitir, como bien lo ha dicho el señor alcalde, utilizar los terminales por los cuales se procesa la tarjeta Mastercard para que los comercios se sientan más seguros en el día a día y puedan realizar sus operaciones y los clientes puedan acudir a esos comercios con toda la seguridad del caso. Como pueden ver ahí, el alerta POS lo que hace es transformar el POS, el equipo, en un sistema de alarma, ¿no?, contribuyendo a asegurar o generar zonas seguras en el distrito, ¿no?, permitiendo a los establecimientos comerciales lanzar alarmas silenciosas a serenazgo ante cualquier situación que se pueda producir y que ellas puedan detectar como sospechosa de un asalto o de un robo, simplemente apretando una tecla que vamos a ver más adelante del terminal, que es la tecla numeral. Muy importante, es algo que desde un comienzo el comité tuvo esa preocupación. Esto no tiene ningún costo
para el establecimiento, es algo que estamos, se le va a proporcionar gratuitamente, ¿no? Y la alarma silenciosa se lanza al marcar dos veces la tecla numeral, como que figura ahí encima de la tecla verde, abajo a la derecha, ¿no? ¿Cómo viaja la alarma? Viaja desde el terminal POS, viaja hacia procesos, al lado derecho. El puntero no me... Bueno, viaja al lado derecho. Y nosotros inmediatamente se lo mandamos a Seguridad Ciudadana, que lo envía a Serenazgo, mejor dicho, para que vayan al comercio inmediatamente, ¿no? Esto va a estar señalizado debidamente para que el comercio y sobre todo los clientes que van a ese comercio se sientan seguros y vean todo el apoyo que tienen de este comité y de la Municipalidad de Miraflores principalmente. Eso es todo lo que quería en resumen decirles. Estamos listos y ya con los comercios implementados. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de algún miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que quisiera hacer. Yo quisiera hacer una observación quizá con relación al tema del sticker. ¿Ya los stickers están definidos o son un proyecto de sticker? Me gustaría eventualmente después a ver, o sea, si podemos nosotros juntarnos, porque me parece que le falta un poquito de mejor ¿letra? Generación de que el local es protegido, ¿no? Me parece que se pierde un poquito, muy chiquito lo veo ahí. Pero en fin, lo podemos ver más adelante, es un diseño mejorar. Que se puede mejorar. Quiero agradecerles a los representantes de Mastercard, que son procesos de medios de pago S.A., que se han sumado a este tipo de esfuerzo. Un esfuerzo que se viene dando ya en el distrito con el uso de los POS, y lo que estamos logrando con esto es que se abra el espectro, en realidad, que hayan más locales comerciales que tengan la posibilidad de sumarse al uso de una alarma, en este caso una alarma silenciosa. En el distrito tenemos nosotros varios mecanismos para poder activar las reacciones. El mecanismo fundamental es el uso del teléfono, que duda cabe, cuando uno llama al 313-3773 y todo el sistema que activa nuestra central con el concurso de Voxiva, pero también se utilizan los POS, y los POS han traído muy buenos resultados y queremos que sigan trayendo buenos resultados, porque muchas veces en algún local se advierte una situación y de manera muy sutil, la persona que está detrás de un mostrador puede tocar las teclas y generar con eso una comunicación con nuestra central de alerta Miraflores. Una vez que se produce esto, se activan todos los protocolos, se involucra a la Policía Nacional o a los bomberos o a los otros agentes que están vinculados con la seguridad en el distrito, y esto hace que la reacción de todo el grupo que hace seguridad en Miraflores sea una reacción mucho mejor, más adecuada y que sirva para lo que es un trabajo adecuado como es el que se viene realizando. Hemos dicho en más de una oportunidad que gracias a estos temas y a este trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana hemos bajado en un orden del 43% el tema de la delincuencia común en el distrito, pero también lo digo con mucha tranquilidad que esto no es un tema donde uno ha obtenido una medalla, un logro y se acabó el asunto, sino que hay que continuamente seguir trabajando, porque la delincuencia común no descansa y frente a esta situación nosotros tampoco podemos descansar. Entonces tenemos que seguir sumando agentes para poder ser efectivos con relación al trabajo de la seguridad ciudadana. Esto lo venimos diciendo continuamente, lo venimos también implementando, no solamente queda en palabras, sino en acciones, y eso hace que haya una actividad muy grande de parte de quienes hacen seguridad o quienes hacemos seguridad en el distrito de Miraflores. No en vano tenemos
como dije hace un momento, 189 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y eso hace que en estas reuniones tengamos acciones concretas. Bien, dicho esto, ofrezco el uso de la palabra a las personas. Señor fiscal, que acaba de juramentar, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Quería una consulta. ¿Es posible mediante este mecanismo disgregar, por ejemplo, los tipos de alarma, digamos, básicamente en dos, cuando hay un hecho con arma y sin arma? Para porque esto, a ver, en principio no, simplemente suelta la alarma y eso nos permite a nosotros comprobar. Es una cosa muy, muy inmediata, ¿no? No hay un mensaje, pero podría eventualmente trabajarse con otros sistemas complementarios, ¿no? Nosotros hemos puesto en los últimos días algunos ejemplos en los medios de comunicación. Me gustaría que el señor Augusto Vega, que ha estado mostrando algunos de estos ejemplos, pueda hacer alusión a los mismos. Lo que hace esta posibilidad es lanzar una alerta sin que nadie perciba esta situación. Es como hacer dos golpes en una mesa, es un golpe, podría ser también, y eso generar una alarma, una alerta en nuestra central de alerta Miraflores. Sobre la base de eso se comienza a verificar y se, como dije hace un momento, se activan todos los otros protocolos para poder actuar correctamente bien, ¿no? Le pido al señor Vega si puede hacer alguna alusión a algunos ejemplos, sobre todo los últimos que ha puesto en los medios de comunicación. Sí, para hacer el conocimiento, cuando en la central alerta de Miraflores en la pantalla genera una alerta comercio como aviso, generalmente los operadores dentro del protocolo establecido envían vehículos integrados con Policía Nacional, ¿no? Porque como usted indica, no sabemos qué cosa está sucediendo, puede haber sido un asalto agravado o un hurto o una contravención o de repente un apoyo médico. Entonces, generalmente enviamos personal de unidades integradas con la Policía Nacional y de acuerdo a la magnitud comenzamos a movilizar recursos que se requieran para poder atender adecuadamente la situación. Asimismo, quiero informar de que hay un promedio más o menos de 7.000 equipos de POS instalados en diferentes comercios. Hay comercios que tienen el sistema VisaNet y el sistema Mastercard. En total tendremos 4.220 aproximadamente comercios que están interlazados, intercomunicados con la central para cualquier atención de alguna emergencia que se pueda suceder al interior. Ahora último, se han hecho unas recreaciones dentro de los medios periodísticos que han tenido a bien difundir esta política de menores extraviados, y la mamá lo atina no solamente a buscar alrededor, sino ir a un comercio donde está el sticker establecido y por intermedio de ese comercio comunicar a la central sobre que la niña se extravió, ¿no? O también dentro del establecimiento comercial pagan con dinero falso o hay alguna situación, generan las alarmas correspondientes y el auxilio de inmediato por parte del protocolo. Generalmente demoramos entre 3 minutos como mínimo, máximo 5 minutos en llegar al lugar. Más o menos eso quería ampliar con relación a su pregunta, doctor. Gracias. Correcto. Esos son dos ejemplos que hemos visto en los últimos días en los medios, pero también por decirles algo, cuando sucedió un hecho execrable aquí en el distrito de un ajuste de cuentas en Benavides, en la zona del McDonald's, lo primero que se lanzó fue una alerta de esta naturaleza. Y eso generó reacciones muy rápidas de parte tanto del Serenazgo como de la Policía Nacional. Entonces, estas son situaciones reales que sirven y que son muy valiosas, por lo cual agradecemos a la empresa privada que se sigan sumando a este tipo de actividades, porque consideramos que dentro de nuestra práctica, Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, hay algunos otros agentes que no son los agentes tradicionales que conocemos, Policía Nacional, Serenazgo y vecinos organizados, sino son empresas privadas u otras instituciones que definitivamente tienen muchísimo que aportar. Y eso es muy bueno y es parte de una responsabilidad social empresarial que en este caso procesos de medios de pago S.A. están logrando para con el distrito de Miraflores. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Es absolutamente válido preguntarse
cualquier cosa, aquí tenemos al señor Carrera, que es representante de los vecinos, que acaba de levantar la mano. Adelante, señor Carrera. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del CODISEC, invitados. He tomado la palabra, en primer lugar, para agradecer a Mastercard y al comité, porque justamente esta idea fue planteada acá, que integrar a más tarjetas, a más POS, no solamente de una línea comercial, sino de otra. La tomó el alcalde. Y veo que con la brevedad y el trabajo y la tenacidad que le caracteriza, podemos decir meta cumplida antes de fin de año. Y esto lo digo porque el comité trabaja de 8 a 9 todos los viernes con gran sacrificio y un compromiso adquirido. Estamos hoy de 11 a 12. Hoy día excepcional. Y estamos a final de año. Y qué hermoso que hemos estado complementando y hemos estado trabajando y se ven los frutos antes que acabe, no solamente la gestión, sino el año. Éxitos, nada más. Gracias. Muchas gracias. Definitivamente hay un tema de compromiso de parte de todos los ciudadanos, ¿no? Fíjense, hacia fines de año siempre hay más actividades, hay más generaciones de accidentes también. Lo podemos ver, acá el comandante Muñoz Tipiani, estoy seguro que debe estar con algunos indicadores aumentados, porque hay más incendios, hay más necesidad de atenciones de salud. De hecho, en los últimos días yo he visto muchísima actividad de la compañía 28 de Miraflores. Y también hay muchos temas que tienen que ver con intentos de comisión de ilícitos por parte de la gente, porque hay más necesidad de dinero a raíz de las fiestas, o se transporta también dinero. Y a veces estas situaciones, y las hemos visto en los medios de comunicación de los últimos días, generan cosas como la que hemos también podido percibir de un grupo de personas que sacaba dinero de una manera muy poco ortodoxa, llevando el dinero guardado en los bolsillos y siendo asaltada saliendo del zanjón, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, o lo que ha sucedido anoche, un lamentable accidente de tránsito con fallecimiento de una persona y con personas dañadas, que de hecho el doctor Manuel Viches conoce, están en su nosocomio, en Casimiro Ulloa. Entonces, hace que nosotros tengamos más actividad y que estemos más atentos. O, como le decíamos el otro día al comandante Molfino, la mayor presencia de ciudadanos que habían venido hace unas semanas atrás para la COP20 hacía que haya más influencia de turismo en la zona y que activa muchísimas acciones de parte de las comisarías, ¿no? El comisario segundo Piero Lapadilla ayer también ha tenido actividades que no tienen que ver con esto, sino que tienen que ver con una marcha de jóvenes y han estado trabajando muy intensamente en conjunción con el Serenazgo también para que esta marcha no se desbordase en Miraflores. Creo que aquí dentro de todo no ha habido esta situación, en otros sitios sí han habido ciertos desbordes o temas de peligro. Entonces, yo he dicho algo que es muy cierto, no es que no vayan a haber ocurrencias en Miraflores. Miraflores sí tiene ocurrencias, pero tiene cada vez menos ocurrencias porque estamos trabajando y el comité está muy activo. Y hay agentes que se van sumando y hay agentes que quieren poner el hombro para que esta efectividad sea real en el distrito. Muy bien, entonces, si no hay más intervenciones, cerraríamos este segundo punto de la agenda y nos vamos al tercer punto de la misma, que tiene que ver con la aprobación del informe de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana correspondiente al segundo semestre del año 2014. Aquellos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que se encuentren a favor de aprobarlo, si no se expresaron en señal de conformidad, levantando la mano. Ha sido aprobado entonces por unanimidad de los integrantes formales del comité. Y nos vamos al cuarto punto. El cuarto punto está a cargo del señor Mendoza, que la semana pasada tenía una exposición que estaba referida al tema de los accidentes de tránsito en el distrito y quedó pendiente. Adelante, señor Armando Mendoza, con su exposición. Señor alcalde,
señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos de Miraflores, señoras y señores, en esta oportunidad voy a tener el honor de dirigirme a ustedes para presentar la estadística de accidentes de tránsito en el distrito de Miraflores, que corresponde a los meses de enero a noviembre, haciendo la salvedad de que también vamos a ver cómo han actuado las medidas que se adoptaron y se anunciaron el mes de julio, cuando hicimos la exposición anterior. Vemos la primera diapositiva, por favor. Está referida a cuál es la fuente de información. La información que nosotros presentamos, la información estadística, proviene tanto de la Policía Nacional del Perú, de las comisarías del distrito, así como de la Central Alerta Miraflores. Y compartimos información, o sea, se presenta información que ambas entidades, o ambos, tanto la Central Alerta Miraflores como las comisarías, nos entregan en un determinado porcentaje, como podemos apreciar. 39% de información la proporciona la Policía Nacional, 40% la Central Alerta Miraflores, y la información restante es compartida por ambas entidades. La siguiente diapositiva, por favor. Durante el presente, los 11 meses que han transcurrido, se han presentado 3.027 accidentes de tránsito en los 11 meses. Tenemos así que entre daños materiales, con daños materiales y lesiones, se han producido 644, solamente con daños materiales 1.444. Hay 3 accidentes fatales que enlutan el distrito. Hay una no precisión de 936 registros, lo que da, como le indico, un total de 3.027. Si vemos aquí en este primer cuadro, podemos inferir de que existiendo un promedio de accidentes de 275, en los últimos 5 meses, salvo en el mes de septiembre, hemos estado por debajo del promedio indicado. El siguiente, por favor. Si tenemos un comparativo de accidentes de tránsito referido a los 11 meses del año, a los 11 primeros meses del año 2013 respecto a los 11 primeros meses del año 2014, vemos que se ha reducido en un 20%. De 4.339 accidentes que tuvimos en ese periodo en el 2013, hemos bajado a 3.027 en el año 2014 y esperamos continuar en esa tendencia. El siguiente, por favor. Aquí vamos a presentar cuál es la mayor incidencia de acuerdo a los tipos de accidentes de tránsito. La siguiente, por favor. De acuerdo a esto, en el año 2013 se presentaron 258 atropellos y en el año 2014, lamentablemente, hemos subido, ya estamos en 259 a los 11 meses del año. Sobre choques, de 3.729 sí hemos tenido una importante reducción del 35%, registramos hasta el momento 2.436. Y sobre despistes, de 351 a 332, que representa una disminución del 5%. De manera general, la disminución de accidentes de tránsito se generaliza en un 30%. El siguiente, por favor. Aquí en este cuadro podemos ver y hemos hecho un corte respecto a lo que significa el primer semestre, cuya exposición se hizo en el mes de julio, y lo que corresponde a los meses siguientes. Vemos que en el mes de julio registramos 249 accidentes, en el mes de agosto 256, en septiembre 311, como le indiqué, es el mes en que subimos, estuvimos por encima del promedio, en el mes de octubre 244, en el mes de noviembre 239. Respecto al primer semestre en que tuvimos 1.728 accidentes de tránsito, en los últimos 5 meses, es decir, de julio a noviembre, hemos tenido 1.299. El siguiente, por favor. Los días de ocurrencia de accidentes de tránsito. El siguiente. Como vemos aquí, en los primeros 6 meses, el día martes ha sido el de mayor incidencia y esta tendencia se mantiene en los siguientes meses hasta noviembre. Tenemos también de que en los primeros 6 meses, el día viernes era el de mayor incidencia, la que se ha trasladado a ser el día lunes. En estos últimos 5 meses, de manera diferente, la mayor cantidad de incidentes se presentan los días lunes. El siguiente, por favor. La hora de ocurrencia de accidentes de tránsito. En el primer semestre tuvimos que entre las 16 horas
y las 22 horas se producían la mayor cantidad de accidentes de tránsito. En estos últimos meses la tendencia se ha mantenido entre las 18 y las 20 horas, pero también hemos encontrado de que se produce una gran cantidad de accidentes de tránsito entre las 12 y las 16 horas y las 8 y las 10 de la mañana, es decir, la hora en que las personas acostumbran a movilizarse para desplazarse de sus hogares a los trabajos y viceversa. El siguiente, por favor. Dentro de las, ratificando, dentro de las horas de mayor incidencia de accidente de tránsito, volvemos a reiterar de que de 16 horas a 22 horas estaríamos encontrando la mayor, de manera general, la mayor hora de incidencia de ocurrencia de accidente de tránsito. El siguiente. Los lugares de mayor ocurrencia de accidentes de tránsito. Siguiente, por favor. Aquí quisiera, por favor, de que se prestara un poquito de atención. Este cuadro reflejaba, este cuadro se presentó a ustedes en el mes de julio y reflejaba cuáles eran los lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito hasta esa fecha. Y podemos establecer de que, por ejemplo, figuraba la playa Los Delfines, el Óvalo Gutiérrez, la avenida 28 de Julio con avenida Reducto, la avenida Benavides con Paseo de la República, la avenida Villarán con Tomás Marzano, la avenida Roque Boloña con Tomás Marzano, la playa La Pampilla, el circuito de playas, la avenida 28 de Julio y la avenida Paseo de la República, la avenida 28 de Julio con José Larco y José Larco cuadra 3. Nosotros propusimos en esa oportunidad una serie de medidas y lo que queremos ver es cómo se han comportado esas medidas o qué efecto han tenido. Evidentemente hay algunos lugares como el circuito de playas a la altura de la playa Los Delfines y a la altura de la playa La Pampilla que han reducido la incidencia de accidente de tránsito porque el circuito de playas está cerrado parcialmente. Entonces ese es un indicador del motivo por el cual se han reducido, o sea, no se puede evaluar que las medidas que nosotros hayamos propuesto hayan sido las responsables de la reducción de los accidentes. Pero en los otros puntos vamos a ver cómo se ha comportado. La siguiente diapositiva, por favor. Respecto al Óvalo Gutiérrez, en los primeros 6 meses del año, en los primeros 6 meses del año se presentaron 22 accidentes. En los siguientes 5 meses, es decir, posteriores a las medidas recomendadas, se han presentado solamente 6 accidentes, lo que refleja de alguna manera que las medidas que en su momento se propusieron y se ejecutaron han tenido una incidencia en la reducción de estos eventos. Respecto a la avenida 28 de Julio con la avenida Reducto, en el primer semestre se registraron 20 accidentes y en los siguientes 5 meses se redujeron a 9. Si nosotros seguimos la proyección, vemos que también ha habido una significativa rebaja o una significativa disminución de accidentes de tránsito en esos puntos. Sobre el Óvalo Gutiérrez, ya hemos hablado, sobre 28 de Julio Reducto, Benavides con Paseo de la República, de 16 eventos que se produjeron en el primer semestre, en los siguientes 5 meses se han producido 2 accidentes de tránsito. En la intersección Villarán-Tomás Marzano, de 14 accidentes que se produjeron en el primer semestre, en los siguientes 5 meses se redujeron a 1 accidente. En la avenida Roque y Boloña con Tomás Marzano, de 13 accidentes que se produjeron en el primer semestre, se rebajó a 4. En la playa La Pampilla hemos visto ya que como está cerrado el circuito de playas, no sería prudente de repente comentar algo. Y aquí en el punto 8 sí hay un tema, un punto en el que despierta nuestra preocupación. La avenida 28 de Julio con la avenida Paseo de la República, de 12 accidentes en el primer semestre, vemos de que la proyección indica que de repente las medidas que nosotros aplicamos en su momento no han sido las más eficaces, lo que quiere decir de que hemos tenido que replantear nuestras indicaciones para poder nuevamente evaluar qué éxito van a tener. Respecto a la avenida 28 de Julio con la avenida Larco, de 12 eventos que existieron en el primer semestre, se rebajaba a 5, y en la avenida Larco cuadra 3, de 12 eventos que se produjeron, se ha rebajado a 9, que es una condición que de todas maneras significa una disminución, pero que también igualmente está llamando a una reevaluación de las acciones adoptadas. El siguiente, por favor. Entonces, llegamos en que es necesario determinar ahora cuáles son los puntos que en los últimos 5 meses se consideran como los de mayor incidencia en los accidentes de tránsito. Ya no son los 10 que se presentaron en el mes de julio.
Ahora tenemos que, en el caso, por ejemplo, de la avenida 28 con República de Panamá, se presentan 14 accidentes, se han presentado 14 accidentes en los 5 meses. En la avenida Benavides con República de Panamá, 12 accidentes. En 28 de julio con Paseo de la República, 11 accidentes. En el óvalo de Miraflores, 9. En la avenida Angamos Oeste con Comandante Espinar, 9 accidentes de tránsito. En la avenida Larco Cuadra 3, volvemos a entrar en la avenida Larco Cuadra 3, 9. En la avenida 28 de julio con Reducto, 9. En la avenida Angamos Este con Paseo de la República, 8. En el óvalo Gutiérrez, 6. Y en Angamos Arequipa, 6. Estas son las intersecciones que están, demandan nuestra mayor preocupación por su incidencia, la incidencia de accidentes en los últimos 5 meses. Lo siguiente, por favor. ¿Qué medidas de seguridad vial estamos proponiendo para estas intersecciones? En la avenida 28 de julio con la avenida Roosevelt o avenida República de Panamá. Yo quisiera conversar de alguna manera con ustedes para hacerle ver de que se ha establecido de que el problema de la avenida 28 con Roosevelt es un problema que en realidad tiene una mayor dimensión. O sea, el problema abarca, o el área crítica abarca tanto desde la avenida de Julio, avenida 28 de julio, en la intersección con Reducto, hasta la avenida 28 de julio, intersección con la avenida Roosevelt. En este sentido, para el caso específico de esa intersección, vamos a reforzar la intersección con personal de la Policía Nacional, que siempre nos apoya, controlado por la municipalidad, o sea, contratado por la Municipalidad Distrital de Miraflores en el horario de 16 a 18 horas. Hemos desarrollado y ya se ha presentado el estudio de velocidades que señala este estudio de velocidades que para el sentido este a oeste la velocidad máxima de circulación de vehículos es 40 kilómetros por hora y en el sentido opuesto de 50 kilómetros por hora. Asimismo, se están evaluando los tiempos de los semáforos en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 18, pero de manera general en todo el día. Y hemos podido detectar aquí en algunos momentos del día, y esto por favor quisiera que se tome en cuenta de que es un poquito difícil de poder a veces detectar, los ciclos de los semáforos no coinciden y entonces causan congestión. Para poder determinar eso hay que estar haciendo trabajo de campo y esto a veces demanda un poquito de tiempo. Respecto a las medidas de seguridad a implementar en la avenida Benavides con la avenida Roosevelt, tenemos igualmente que se va a efectuar la evaluación, o se está efectuando la evaluación de los tiempos de los semáforos en los horarios de 10 a 12 y de 18 a 00 horas. Se va a evaluar la luz de giro hacia la izquierda en el semáforo, en el sentido que da hacia la avenida Benavides, y la delimitación de la velocidad máxima de circulación de este a oeste a 60 kilómetros por hora, como la señala el estudio de seguridad, y en el sentido opuesto a 50 kilómetros por hora. Siguiente presentación, por favor. En el tema de la avenida 28 de julio con Paseo de la República, que es la intersección que también sigue siendo problemática desde el primer semestre, y en la cual la información ha establecido de que el éxito que hemos podido tener es muy leve. Vamos a continuar con la ejecución de las campañas de educación vial, el respeto al crucero peatonal, no al ruido y al exceso de velocidad mata. El establecimiento de servicio táctico de inspector municipal de transporte para la orientación y ordenamiento del tránsito en el turno de mañana y tarde con el apoyo invalorable e indispensable de la Policía Nacional del Perú y el apoyo permanente entre las 8 y 22 horas de un efectivo policial contratado por la Municipalidad Distrital de Miraflores para efectos del control del tránsito. Las medidas a adoptar en el óvalo de Miraflores, en coordinación con la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima Metropolitana, se efectuó la evaluación de los semáforos adecuándose al incremento de paso vehicular a consecuencia de la presencia del corredor azul, así como por las obras de rehabilitación del circuito de playas que ha recargado el tránsito en esos lugares. Se incrementó la presencia de personal de la Policía Nacional contratado por la Municipalidad Distrital de Miraflores, así como de inspectores en la vía de acceso al óvalo. Eso es todos los días y en todos los horarios. El siguiente, por favor. Sobre la avenida Larco Cuadra 3, existe un mayor control sobre los carriles segregados, tanto el carril segregado que corresponde al transporte público como el de la ciclovía. Se va a implementar se hace respetar el estudio de velocidad que señala que la velocidad máxima permitida en esa cuadra es de 40 kilómetros por hora. Se están desarrollando campañas de seguridad vial para el uso adecuado del crucero peatonal
y campaña de seguridad vial para el respeto del semáforo de la ciclovía, ¿no? Esta es una costumbre que a veces no se respeta por parte de algunos ciclistas y que nos hemos propuesto hacer campañas de manera que podamos calar en las personas para que se pueda respetar este semáforo, este dispositivo de tránsito. Sobre las medidas a adoptar en la avenida 28 de Julio con avenida Reducto, por la proximidad es aplicable las mismas acciones que la intersección Paseo de la República con 28 de Julio, y al igual, como lo indicaba, de que es un solo problema el que se da hasta la intersección de Paseo de la República con República de Panamá o Roosevelt. En la previsto la fiscalización respecto al uso del carril inadecuado para el giro a la izquierda del transporte público. Si nosotros nos desplazamos por la avenida Reducto y quiere entrar hacia 28 de Julio, hay vehículos de transporte de gran tamaño que por no colocarse en el carril que corresponde al giro, se abren hacia su derecha y utilizan la luz inadecuadamente. Entonces, estas acciones son las que en algunos momentos y en algunas circunstancias han propiciado los accidentes de tránsito. Las acciones aplicables en la avenida Angamos Oeste con la avenida Comandante Espinar, el cambio de semáforo, que es una acción que está desarrollando la Municipalidad Metropolitana, y nosotros estamos tratando de proponer o dar algunas propuestas respecto a los ciclos, fases y tiempos adecuados que nuestra experiencia y nuestro trabajo en el área nos permite dar. El segundo es la evaluación de la señalización vertical. Siguiente, por favor. En la avenida Angamos Este con Paseo de la República está el problema de la semaforización y debe estar, según lo que indican, en víspera de atención por parte de la Municipalidad Metropolitana. Nosotros apoyamos con personal de inspectores municipales de transporte y personal de la Policía Nacional que contrata a la Municipalidad Distrital de Miraflores para evitar la detención prolongada de vehículos de transporte público, ¿no? Que son los que ocasionan congestión y finalmente es ahí donde se propician los accidentes de tránsito. La evaluación por los técnicos de la Municipalidad para poder realizar las propuestas concretas a la Municipalidad Metropolitana. En el Óvalo Gutiérrez, las acciones que se van a adoptar es, se ha reducido significativamente la incidencia en el primer semestre y se intensificarán las acciones propuestas con el propósito de seguir reduciendo la incidencia de accidentes. En la avenida Angamos con la avenida Arequipa, el problema sigue siendo también la semaforización, o sea, todo el eje de Angamos es problemático para semaforización, está en víspera de atención por la Municipalidad Metropolitana. Nosotros apoyamos con inspectores municipales de transportes y Policía Nacional del Perú contratados por la Municipalidad Distrital para evitar la detención prolongada de vehículos de transporte público, con el fin que ya hemos expresado, y la evaluación por los técnicos de la Municipalidad para poder realizar las propuestas concretas a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Siguiente. De esta manera, he querido presentar ante ustedes la estadística de los accidentes de tránsito que corresponde, básicamente es de enero a noviembre, pero básicamente la evaluación de las acciones que se adoptaron desde julio hasta la fecha para poder disminuir la incidencia de accidentes de tránsito en determinados puntos del distrito. Eso es todo, doctor. Y muchas gracias, coronel Armando Mendoza, por su exposición. Ha sido muy, muy clara y muy... muy importante y reveladora sobre todo, ¿no? Porque hay cosas que en definitiva nos muestran avances, pero también tareas por seguir trabajando, ¿no? O por seguir realizando. No sé si hay algún miembro del comité que quiera hacer algún comentario, hay alguna pregunta con relación a lo que se ha planteado. Sí, le damos el uso de la palabra al señor Carrera, que levanta la mano. Señor Mendoza, señor alcalde, yo como vecino y habitante de la zona, siempre muy crítico de usted, señor Mendoza, felicitaciones, muy bueno, pero quería dar una acotación muy importante. Los que vivimos cerca a Reducto, Paseo de la República, 28 de julio, y todos los que vivimos por ese lado de ahí, y ya lo hemos hablado acá, pero quiero acotarlo, tenemos a veces un pase presidencial que nos rompe todo el esquema y escapa de nuestras manos. Porque por más que queremos pasar, si tenemos escolta, los señores policías no nos van a dar. Tenemos que dejar pasar primero. Eso es uno, y lo acoto porque mucha gente me va a preguntar, que está atenta a esta exposición que me parece magnífica,
y decirle y acotarle. Y hemos tenido videos acá, inclusive, que hemos visto y hemos tratado de solucionarlo. Segundo tema es que en Reducto, por 28 de julio, recibe dos descargas de que viene de Lima hacia Barranco. Y tenemos una salida que este municipio dio, como es la salida por la calle Tejada, que falta un poquito de orientación. Estuve observando en estos meses y dije, qué lástima, hay una excelente salida al final del zanjón, que es la subida Tejada, y que sería muy bueno auspiciarla para todos aquellos que vienen por la subida de Benavides o por la subida de 28 de julio. Yo soy uno de los que usa ello. He pasado la voz a los vecinos para que puedan usarlo y podernos permitir ala más allá. Y la carga es muy grande y nadie controla esa descarga que viene de dos subidas de la vía expresa, llamada así. Esa era la acotación que quería hacerle y felicitaciones. Bien, ¿algún otro miembro del comité que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta al señor fiscal? Al señor Berrocal, doctor Berrocal, le damos incluso la palabra. ¿Se podría empezar tal vez con unas, un par de conductas recurrentes que puede ser invasión de suelos peatonales, maniobras temerarias, como dijo acá el doctor Fernando Carrera también, el hecho de ocupar un carril no adecuado para girar a la izquierda o a la derecha, ¿no? O también interponerse en el cruce de los en un crucero vehicular cuando uno sencillamente se puede detener un poco antes para evitar ese problema de tránsito. Gracias. Bien, solo para responder, algo de esto ya se viene implementando, ya se viene realizando. Nosotros tenemos un grupo de vehículos que están destinados a dar vueltas por el distrito y sobre todo para que cuando se encuentran autos mal estacionados, ya sea un carril inadecuado o tapando cruceros para personas con discapacidad o para que pasen los coches, etcétera, de infantes, se están poniendo unos stickers amarillos que dicen yo estaciono pésimo. Y les cuento una última visión, de una percepción de un auto hace unos días atrás. En una avenida de altísimo tránsito, un ciudadano se le ocurrió dejar el auto parado a la derecha sin importarle el tránsito de la zona. Automáticamente se avisa y llegan los vehículos y le pusieron a esta persona un sticker que es muy enojoso de sacar, o sea, un sticker amarillo en la zona del vidrio que dice yo estaciono pésimo y se pone cuál es la situación o el hecho que se ha descubierto o que se percibe en ese momento y que impide el libre tránsito. Esto se está haciendo. Sin perjuicio de ello, me gustaría que pueda conversar doctor con el señor Mendoza para seguir implementando ideas y generando algunas posibilidades más allá de las que ya hemos venido desarrollando aquí en el propio Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y si esto se puede filmar y es desde una perspectiva legal un elemento que pueda ser trasladable a la Policía Nacional, honestamente yo no tengo una respuesta en este momento, pero hay que evaluar todos los aspectos, ¿de acuerdo? Creo que eso sería importante. Una de las cosas que nosotros nos hemos siempre preguntado frente a cualquier situación, decimos, ¿y por qué no? Esa es la primera llave de la creatividad del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿Y por qué no podemos realizar esto? Veamos. Y si se puede, en buena hora. Y si esto nos trae temas efectivos, mejor todavía, ¿no? Entonces yo sí le quisiera pedir al coronel Mendoza que pueda dialogar con usted para implementar algunas ideas de lo propuesto y ver si es que esto es viable. ¿Eh? Bueno, ¿alguna otra intervención en mesa? Bien, la señora Carmela Segovia ha prendido el micrófono antes de levantar la mano, eso quiere decir que quiere hablar. ¿Quiere hablar? No, porque la veo que ha prendido el micrófono. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODICEL. En primer lugar, para felicitar al señor exponente. Justamente ahora que yo venía en el camino, una conversación de... Pégase un poquito más al micro, o el micro más a usted mejor, señora Carmela, para poderla escuchar con facilidad. Gracias. Una conversación entre los vecinos me decían, señora,
acá en Miraflores los vecinos sí son educados, porque hablando de tránsito, ¿no? Ya estamos aprendiendo a ceder primero el pase peatonal, pero esto sería bueno que se dé este tipo de, no sé, educación en los colegios. Yo les manifesté de que en Miraflores sí se está dando, porque nosotros estamos escuchando siempre que se dan charlas en los colegios a los niños, y ellos decían también debían darse a los padres de familia. Lo que yo he escuchado siempre ha sido las charlas a los niños, tanto la municipalidad como la policía. Yo creo que es bueno, me dicen en todo caso que se debía dar a nivel de Lima Metropolitana o a nivel nacional este tipo de educación en los centros escolares sobre educación vial. Hablando también los problemas que se suscitan, por ejemplo, en la entrada a nuestro distrito de Paseo de la República con Angamos, siempre los vecinos manifiestan que hay muchos problemas en las horas puntas, entre Paseo de la República, Angamos, entre Angamos y Petituar y Arequipa. Entonces nosotros quisiéramos de que pongan un poquito más énfasis en la semaforización para que sea bastante rápida la circulación. Gracias. Bien, muchas gracias, señora Carmela, por su intervención. ¿Algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra? ¿Hay alguna apreciación del coronel Mendoza? Sí, sí, doctor. Quería hacer presente de que, siendo gracias al apoyo de su despacho y de la gerencia municipal, estamos implementando el Observatorio de Accidentes de Tránsito, cuyo propósito es acceder a información estadística más, más profunda. Y con el apoyo con el cual contamos de los señores comisarios, poder acceder a los factores determinantes y contributivos en los accidentes de tránsito que nos van a permitir a nosotros poder adoptar algunas medidas que sean de repente relativas a la vía, que puedan darse, la cual pueda darse una solución y pueda ser un motivo para que se disminuyan también, de otra manera, los accidentes de tránsito. De acuerdo, muchas gracias. Bien, vamos entonces cerrando esta intervención. Yo quisiera hacer algunos comentarios. Y el primero es que, si bien es cierto que se ha bajado en cuanto al número de incidencias, no es menos cierto que todavía tenemos un índice bastante alto acá. Entonces tenemos una tarea pendiente, sin duda. ¿Cuál es el objetivo? Cero. Alguien me podrá decir, oye, alcalde, pero usted está fuera de realidad. Sí, probablemente, pero tenemos que ir hacia el objetivo, ¿no? Ese es nuestro norte. Tenemos que tener, en la medida de lo posible, cero incidencias en el distrito. Yo ya lo he dicho más de una oportunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de las incidencias de incendios, no pueden haber, mejor, mucho más efectiva es la comunidad mientras menos incendios hayan. No es más efectiva la compañía de bomberos porque tiene que ir a apagar más incendios. Entonces, siempre tenemos que pensar al revés. Mientras menos incidencias pasen en el distrito, vamos a ser más efectivos. Yo quiero felicitarlo porque hay una disminución muy grande en ese sentido, pero todavía tenemos bastantes cosas por hacer. Y un tema que me ha preocupado es que veo que hay muchos atropellos. Según la incidencia, estamos hablando de un atropello cada 20 horas. Eso es muy serio. Hay que buscar qué es lo que está generando estos atropellos. He visto que también hay despistes. Entonces, si hemos bajado en accidentes comunes, pero los atropellos y los despistes todavía siguen altos, hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estoy recibiendo ahí? Que hay algo que falta por hacer. Entonces hay que ver si con señalización o más señalización, con reductores de velocidad, con los famosos toperoles o con más semáforos, si podemos buscar bajar estas incidencias que tenemos en estos dos rubros, que son atropellos y despistes. Ahora, un tema que no he visto o que no he escuchado es temas de causalidad. Hay que ver, ya que se está implementando el observatorio, qué generan estas cosas. Comprobado que es el exceso de velocidad,
comprobado que son personas que no tienen educación en el manejo, comprobado que hay temas de consumo de sustancias prohibidas o de alcohol. Hay que ver cuál es la causalidad para ver cómo atacamos mejor la problemática. Porque si sabemos, por ejemplo, que muchos de los accidentes se producen en un determinado lugar porque ahí hay una discoteca y la gente sale en estado de ebriedad, tenemos que ver de hacer más controles de alcoholemia. Estoy poniendo un ejemplo. O si sabemos, como usted mencionó, que en la Costa Verde, en la Bajada de los Delfines, hay alguna razón, que ahora no se puede medir porque está cerrado, pero si sabemos que hay de repente una curva que no está correctamente bien hecha y esa curva ha estado generando los choques frontales, pues tenemos que corregir eso con el concurso de Lima Metropolitana y EMAPE, que son los responsables de esa vía, sin duda. Algo que yo he visto en los últimos días que he bajado por las playas, he visto que han puesto unos separadores de vías, que no sé si EMAPE los ha puesto por un tema temporal o con la finalidad de evitar accidentes. Me parece que sería muy bueno si podemos mantenernos, son muy estéticamente agradables esos separadores, pero creo que generan una mejor separación. Entonces, evaluar si esos separadores deben continuar ahí, si tienen una vocación de permanencia o si son temporales. Eso sí creo que es un tema que hay que verlo rápidamente, porque mientras que MAP esté construyendo, podemos hacerle todas las sugerencias del caso. He visto también con bastante satisfacción que a la altura del Parque Tres Picos se ha cortado una curva que era muy peligrosa ahí, y está haciendo que el flujo de los vehículos sea más amigable en ese sector. Entonces, creo que eso también va a reducir en lo que es Costa Verde algunas incidencias de accidentes. ¿Qué cosa quisiera pedirle? Y pedir a todo el comité que sigamos trabajando las medidas, sin duda. Esa es casi una verdad de perogrullo. Pero tenemos que hacer también una serie de coordinaciones. He visto que en el Óvalo Gutiérrez tenemos incidencias altas. Tenemos que coordinar con San Isidro. En los próximos días va a venir a visitarme, porque hemos coordinado una reunión, el alcalde electo, y me gustaría que, si tenemos algunas cosas que pedirle en ese sentido, yo tenga muy rápidamente conmigo cierta información para decirle en qué cosas podemos y debemos coordinar. Otro tema es que tenemos, y veo que se está haciendo la reevaluación, pero tenemos que reevaluar algunos puntos críticos como los señalados. Pongo como ejemplo el que más me llama la atención, 28 de julio con Paseo de la República. Hay que hacer una reevaluación in situ. Es una esquina muy transitada, muy compleja, con muchas situaciones de inconducta de muchos conductores y de peatones también. Entonces hay que reevaluar eso. Y yo creo que deberíamos tener también una presentación no muy lejos, en los primeros 3 meses del próximo año, de todas maneras en el comité, para poder hacerle un seguimiento. Si hablamos de 6 meses, me parece que se puede perder un poquito en el horizonte. Por eso pido que en los próximos 3 meses se pueda hacer otra presentación de esta naturaleza. Doctor, para ver cómo vamos, si estamos dando en el clavo o si todavía tenemos muchas cosas por realizar. Yo agradezco realmente el trabajo realizado y hay que seguir con ello. ¿Queda usted liberado? Permiso. Regrese, si quiere, tranquilo a su espacio, a su sitio. Quiero recordarles a los miembros del comité que tenemos la reunión número 190 la próxima semana, día 26, vamos a estar acá. Pasadas las fiestas, justo al día siguiente, el 26, por favor, los convoco a todos. Quiero que estemos para la realización de la reunión número 190. Va a ser a las 8 de la mañana. Retomamos el horario habitual del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y si no los veo, que es muy probable que algunos de ustedes no los vean, quiero desearles una feliz Navidad a todos, un abrazo muy fuerte. Quiero agradecerles profundamente por el gran trabajo realizado este año. Ha sido un gran trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sin duda no nos dormimos en los laureles, tenemos mucho por hacer, tenemos muchas tareas encomendadas y hay que seguir en esa línea y con ese espíritu y con esas ganas de hacer las cosas. Entonces, una feliz Navidad para todos y nos vemos el día 26 aquí mismo. Muchas gracias.